noches, una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hay un tango que se titula ¿Qué me van a hablar de amor? Un hombre que sufrió mucho en la vida y que por lo tanto ve el vaso medio vacío y no medio lleno. Pero hay mucha gente en este planeta que no está desencantada del amor. Y hoy vamos a hablar de Regalos de Amor, una ONG de, ya nos explicarán el porqué de la D. Y vamos a hablar de esta ONG porque somos admiradores y amigos, ustedes lo saben muy bien, de Mavi, de Maravillas, que tantas veces está con nosotros. Porque hay por ahí mucha ONG, entre comillas, que realmente sirve para llenar los bolsillos de quienes realmente las están utilizando, reitero, para enriquecerse. Pero en este caso, esta sí, y Mavi lo va a afirmar también rotundamente, es legal desde todo punto de vista. Para ello, les digo que la ONG de Regalos de Amor es, sí, una organización sin ánimos de lucro de ámbito nacional e internacional. Está inscrita en el Ministerio del Interior desde el 20 de junio del 2012, en el Registro Nacional número tal, con CIF número tal, y declarada por el Ministerio como entidad de utilidad pública desde el 7 de marzo del 2017. Reúne los requisitos establecidos en el artículo 32 de la ley bla 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 de cooperación internacional para el desarrollo, siendo incluida desde el 8 de septiembre de 2016 en la lista de ONG de, reitero, calificadas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, vamos a comenzar hablando hoy con María Rosario Cases, que es alma mater, presidenta de esta ONG, y vamos a preguntarle a ella, la tenemos a nuestro lado, ¿cómo surgió entonces Regalos de Amor, Rosa? Bueno, yo en primer lugar quiero darte las gracias por invitarme a tu programa y a Mavi, ¿no? Porque para mí ha sido un regalo de la vida, como tantos regalos me ha puesto Dios en el camino, y también gracias a ella estamos aquí contigo. Pues Regalos de Amor surgió pues a través de, pues bueno, un proceso personal mío, de enfermedades, de parón que me daba la vida, y mi vida no tenía sentido. Y empecé pues a ayudar a los demás. Siempre me ha gustado de pequeña siempre ayudar a los demás, y como me paró en seco con una enfermedad, con fibromialgia, y no tenía sentido mi vida, cogí depresión, pues dije, bueno, pues voy a hacer algo, no voy a estar en casa deprimiendo. Entonces empecé el voluntariado. Empecé voluntariado con enfermos de cáncer, empecé también yendo a Madrid con enfermos de SIDA. Y ahí estuve 5 años de voluntaria, yendo a diferentes instituciones de voluntariado, y vi la falta de amor, la falta de comprensión que hay en muchas personas, ¿no? Sobre todo en los más marginados, los enfermos de SIDA, que la gente pues les juzga, les condena, sin ver su historia que viene detrás, ¿no? Y entonces vino esa, yo ya llevaba un trabajo personal también, de crecimiento personal, y sentí esa llamada en el corazón de Regalos de Amor, y yo decía, pero bueno, Regalos de Amor, ¿qué Regalos de Amor? Porque no es que dije, voy a ponerle Regalos de Amor por el nombre bonito, no, Regalos de Amor es más profundo, viene desde una llamada desde el corazón, viene a un llamamiento para que más personas den lo mejor de su corazón y ponerlo al servicio de la humanidad sin ningún interés ninguno. Entonces me dio miedo, ¿no? Cuando me vino toda esa revelación ahí en mi corazón, yo decía, ¿pero dónde voy yo? Yo ahí, que yo sola para fundar Regalos de Amor, ¿no? Entonces como mi corazón me decía, tranquila, que todo se va a dar.
todo va a salir en el camino porque se irá poniendo las personas y no te preocupes, solo tienes que empezar a andar. Entonces yo sentí, y yo tengo mi marido, tengo una familia, mi marido, mi hija, ya llevaba ya los 5 años yendo a Madrid, yendo a los sitios de voluntaria y ya estaban un poco acostumbrados, pero la sorpresa fue cuando le dije que iba a fundar Regalos de Amor y que mi vida iba a estar entregada, ese iba a ser mi regalo. Mi regalo era poner mi vida al servicio de Regalos de Amor para ir donde la vida me lleve, donde la providencia me lleve y con las personas que me iba a poner en el camino y confiando plenamente en lo que sentía y en lo que recibía, ¿no? Y entonces en el 2012 se puso en marcha. Mi marido pues me dijo bueno, que no iba a ser ningún inconveniente en poner obstáculos en algo que tenía que hacer y mi hija tampoco. Entonces me apoyaron y fundé Regalos de Amor con mi marido y con una amiga, porque necesitábamos 3 personas para constituir una organización. Y ahí empecé la aventura. Entonces, como yo siempre he sido comercial, antes de caer enferma, pues ya tenía el hábito de ir a los sitios, a las empresas, esto, lo otro. Entonces era ese impulso de visitar a los sitios para que ayudaran a Regalos de Amor. Entonces no tenía contable, pues me fui a un sitio de una asesoría y me presenté y dije, mira, yo no vengo a pedir dinero, yo vengo que he fundado una ONG y necesito quien nos lleve las cuentas, la asesoría, y si ustedes pueden ayudarme. Y ya le conté que nosotros no cobrábamos nada, entonces empezaron a colaborar. Pues como el asesor, ay, me he ido para el lado, como el asesor fueron muchas personas. Entonces se empezó pues eso, a dar sus regalos, pues el asesor con sus servicios gratuitos, después vino una chica para hacer la página web, iban saliendo voluntarios, pues donde iba, conforme iban dando por el camino, iban saliendo. Cuando fundé Regalos de Amor, el propósito y misión era ayudar a las personas de exclusión social que no tuvieran con falta de amor y ayudar en el acompañamiento de la muerte, ¿no? No estaba en la mente la cooperación al desarrollo. Estaba el objetivo de Regalos de Amor es llevar el amor a las personas que, donde no llega y ser esa familia del que no tiene. Y cuando se fundó Regalos de Amor fue con el propósito de crear un hogar de acogida para esas personas enfermas sin familia, que no tienen, están ahí con sus vidas de infierno, como digo yo, y no hay sitios para ellos, ¿no? Porque para las personas mayores sí que hay asilos y centros, pero para las jóvenes pues no tienen, ¿no? Pero eso no iba fluyendo. Sí que fuimos a hospitales, estuvimos haciendo convenio con 2 hospitales, el de Elche y el de Torrevieja, para cuidar enfermos terminales, pero no fluyó hacer una casa. Estuve, mira que me moví yendo a ayuntamientos, registrando todo legalmente para poder abrir un centro, pero no, vamos, no iba. Pero sí que salió la oportunidad de ir a otros países. No es que nosotros dijéramos, vamos a ir a Senegal, no, sino que cuidando enfermos terminales, cuidemos un enfermo terminal de Senegal y en esa misma planta habían otros senegaleses y al vernos, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no vais a Senegal, el sur, que no hay nada, una selva que no tienen nada y puede ayudar Regalos de Amor? Y ahí surgió, ¿no? Entonces, Regalos de Amor se compone todo de voluntarios, es una comunidad de voluntarios que cada uno entrega a mayor medida o menos en sus posibilidades. Entonces, pues tenemos voluntarios que nos llevan la página web, las redes sociales, la contabilidad, tenemos imprentas, empresas colaboradoras que con sus servicios nos cubren, como la imprenta, no sé, es que publicidad, diseños, vídeos, nos cubren muchas cosas. Nosotros de gastos, quiero decir, nosotros no pagamos sueldos a nadie, lo único que los gastos que tiene la organización, como los gastos del coche, del transporte, de la gasolina, pero es lo básico, ¿no? Y los seguros el seguro, ¿cómo se llama? El seguro de los voluntarios. Cuando bajas al terreno, por el seguro que a terceros, por si pasa algo, tener cubierto y poco más. Y los viajes al terreno y los proyectos.
pero no se destina el dinero para lo que vamos recogiendo, no se destina a, ni a sueldos, porque ese es el regalo, ¿no? Si no, sería un trabajo o un negocio. Entonces no sería regalos de amor, sería otra cosa, ¿no? Muy bien. Maravillas de Magdala Sánchez de Gea. Tenemos la tremenda satisfacción de tenerla cada muy poco tiempo con nosotros. Y también decirles, y ustedes lo saben, que nos llueven los correos electrónicos desde toda parte del mundo, hablándonos acerca del buen hacer de ella en este programa. Sobre todo, les escondo muchísimos, sobre todo, y nos da mucho orgullo, aquellos que nos llegan desde Cuenca, Ecuador, de un monseñor de la Iglesia cristiana, que prácticamente todas las semanas, cuando está con nosotros, nos felicita abiertamente por todo lo que volcás aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo te sumás? Entonces, porque yo no sé cómo haces, los días tienen 24 horas. No sé cómo haces para ocuparte de los 4 hijos, de tu marido, de la comida, del negocio, bueno, de todo lo que tenés por delante, para unirte inclusive a esto, porque sé que el amor te desborda por todos los poros. ¿Cómo llegas a esta ONG de? A ver, yo llego por amor, ¿no? Para mí es muy importante, siempre he buscado el poder también compartir todo aquello que yo voy aprendiendo, voy consiguiendo. Fui a un curso, bueno, una charla que dio Saúl Pérez sobre transgeneracional, y todo el curso era a favor de regalos de amor. Y yo llevaba mucho tiempo buscando una organización, porque sí que colaboro con Vicente Ferrer, con Cruz Roja, con otras asociaciones. Pero no me terminaban de llenar, porque al final el dinero no les llega a ellos. Se lo gastan todo en panfletos, en publicidad, en tarjetitas, en no sé qué. Y en que la gente que trabaja en esas organizaciones cobra. No todas, pero casi todas, ¿vale? Entonces sí que colaboraba, porque la verdad, ese sentimiento siempre lo he tenido, pero no colaboraba con confianza, ¿vale? No colaboraba con esas ganas. Cuando conocí a Rosa y vi el proyecto, dije, lo que yo había pedido se me ha dado. Es decir, un sitio donde de verdad lo que yo aporte va a ir íntegro a las personas que lo necesitan, ¿vale? Y además, cuando conocí a Rosa, pues que fue un flechazo. Un flechazo. conectamos mucho. Conectamos mucho. ¿Por qué? Porque hemos tenido vidas parecidas también, ¿no? Las dos con fibromialgia, la fibromialgia nos cambió la vida al recuperarnos. Y ella ha cogido ese camino, ¿no? De aportar su vida. Y para mí eso es espectacular lo que ella ha hecho, dejar todo, anteponer su vocación, ese llamamiento de su corazón a toda su familia y a todo, es decir, quien quiera estar conmigo y subirse al barco, perfecto, y el que no, que se baje. Es decir, para mí eso es olé. ¿Te encantó filosofía y misión de todo esta gente? Sí, me encantó. Y además, el que me dieran la oportunidad de poder colaborar, porque yo en otra ONG he hablado con ellos para colaborar y nunca me han dejado. Es decir, tú dame el dinero que ya lo demás lo hago yo. No, pero es que yo puedo aportar esto y tal, y nunca me habían dejado. Ella desde el primer momento me dijo, lo que necesites, si te quieres venir con nosotros al terreno, al terreno, si quieres dar charlas, charlas, si quieres hacer talleres solidarios, talleres solidarios. Y eso a mí me encantó, porque cuando me implico, me gusta implicarme, no ir pasar de puntillas, no solamente darle el dinero para que ellos lo gestionen como crean conveniente, no. Es que me den la oportunidad de aportar, de colaborar, de ir un poquito más allá. Y vivirlo, ¿no?, desde dentro. Exacto, exacto. Porque no es solamente el dinero, es una parte y es necesaria para la asociación, ¿no? Porque con ese dinero pues se hacen muchos proyectos, pero también se necesita gente, ¿vale? Y sabemos que yo misma pues no tengo tiempo, ¿no? Pero lo saco, ¿vale? Porque, como dicen, hace más el que quiere que el que puede. Entonces, las excusas no sirven. Yo me encuentro muchas veces en consulta gente que está, pues, como estaba ella, con depresión, con tal, y que se quedan en su casa. No, es que a mí me han dicho que hasta que yo no me recupere,
yo no puedo hacer nada por los demás. ¿Perdona? Así no te vas a recuperar en la vida. Tienes que salir y dar a otros, porque esa satisfacción de ayudar y tenderle la mano al otro es lo que a ti te va a ayudar a salir hacia adelante. Para poder recibir, siempre, 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 primero tengo que dar. Antes de preguntarte, Rosa, acerca de la trayectoria que han tenido hasta ahora y proyectos, inclusive de futuro, yo quiero leerle a la gente quiénes son ustedes. Es muy bonito. Somos un grupo de voluntarios al servicio de los que más sufren y olvidados de la sociedad. Nuestra filosofía, dicen ustedes, se basa en un pilar fundamental, el amor, para construir un mundo más justo, más humano y sin fronteras. Apostamos por la vida, cualquier forma de vida, y eso es importante. Por eso acompañamos los pasos de quienes nos encontramos en el camino. Creemos en la dignidad humana. Buscamos dignificar a quienes más sufren por ser quienes más lo necesitan. Por eso nos entregamos de manera total y gratuita para atender sus necesidades. Estar al servicio y entrega, conviviendo desde caridad con todos ellos, formando una gran familia. Nuestra misión es, en unidad, llevar el amor en acción, la igualdad, la cooperación en equipo, restablecer los valores humanos, despertar el corazón, lo mejor de cada persona y regalar el amor y alegría. Nuestra labor está dirigida a aquellas personas que se encuentren en situación de marginación, vulnerabilidad o pobreza. Promovemos la cooperación internacional en países de extrema pobreza, proporcionándoles una mejor calidad de vida. En fin, Rosa, te decía antes, trayectoria que han tenido hasta el momento y proyectos de futuro. Pues la trayectoria, como le he comentado antes, empecemos en hospitales, cuidando enfermos, y ahí estuvimos 2 años, y cuidando enfermos conocimos a un senegalés que fue quien nos impulsó a ir a Senegal, por mediación de otros chicos que habían aquí en la misma planta. Entonces yo les decía, bueno, si la vida nos lleva, nos trae la parte económica que necesitamos para desplazarnos allí, no hay ningún problema, yo voy donde la vida y donde Dios quiere que vaya, allí estaremos, ¿no? Entonces apareció una señora, como todo que va apareciendo como regalos del cielo, apareció una señora que es pintora y entonces que quería donarnos un cuadro y ayudarnos y entrar en regalos de amor también, porque había visto un folleto y le había llamado mucho la atención el nombre y la filosofía que llevábamos. Y entonces ella dice, pues si quieres ir a Senegal, yo tengo donde de gente y puedo hacer una cena benéfica y a ver lo que sale, ¿no? Pues salió la cena benéfica justo para el viaje y para la estancia de allí, ¿no? Entonces en el 2013 viajé a Senegal un mes. Y allí pues fue la sorpresa de llegar y, bueno, en medio de la nada, 24 horas para ir allí, que de hecho me decían los de Dakar en la capital, pero ¿cómo te vas a aquella zona que no vamos ni nosotros porque solo hay miseria y enfermedad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ya que vosotros no queréis ir, ni nadie quiere ir, algún loco o alguna loca tendrá que ir allí para ayudar a aquella gente, ¿no? Y cogí un autobús 24 horas, que vamos... Eso era, no había ni carreteras para llegar allí, era todo caminos. Y llegué y bueno, y me impactó pero de amor, ¿no? De ver a la gente con esas caras de alegría porque nos equivocamos, ellos son más felices que nosotros. Ellos tienen pobreza material, pero tienen mucha riqueza interior, ¿no? Con una alegría te recibían, la primera blanca que veían por allí. Y una alegría con los tambores, una risa, los niños corriendo detrás de mí, de la gente. Y llevaba yo un pañuelo puesto aquí en el cuello y me lo cogieron, me lo pusieron de gorro como ellas y dijeron, la mama blanca. Y ahí me quedé con la mama blanca. Entonces me tiré ahí pues viendo como ellos, porque me siento igual que ellos, ¿no? Ni soy yo más que ellos, ni porque sea blanca soy más, ¿no?
Entonces yo dormí con ella, que como ellos, en una chocita, en el suelo, comía como ellos, bebía agua del pozo y descogí mis diarreas y de todo. Y los niños todos llenos de piojitos, pues eso. Y yo decía, madre mía, cuánto trabajo hay que hacer aquí. Entonces, es para echar a correr o enamorarte y quedarte ahí. Y a mí me enamoró. Y entonces dije que si querían que yo viniera, siguiera viniendo, pues ellos tenían que cambiar un poquito. Porque los hombres allí, pues por la religión que tienen, que son musulmanes, pues el hombre es el que está debajo del árbol tomando el té y la mujer es la que lo hace todo. Y la niña también, y el niño no. Entonces yo les dije, mira, yo tengo mi familia. Aquí, regalos de amor, yo vengo sin cobrar nada. Yo vengo por amor a vosotros porque quiero ayudar a vosotros. Desde la igualdad, desde mano a mano. No de que yo soy la blanca, la rica, la que viene, hace el trabajo y se va. No, yo quiero que sembrar aquí, de ir viniendo, trayendo gente, que os enseñe, que seáis autosuficientes, que se levantéis del árbol, que dejéis a las mujeres participar en las reuniones, que tal. Si no, pues me voy con las mismas a otro sitio, porque donde la vida me lleve me voy a ir. Me da igual estar aquí, que allí, que allí, que acá. Y decía, no. Lo que tú digas. Si hay que levantarse a las 3 de la mañana, nos levantamos todos a las 3 de la mañana. Entonces empecé estuve tres años yendo sola allí al terreno, porque claro, no todo el mundo está preparado para esas condiciones de estar en el suelo, las comidas con 50 grados de temperatura a la sombra, sin frigorífico, sin luz, sin agua, duchándote con cacito y tu baño es un agujero en el suelo, pues no todo el mundo está preparado para eso. Entonces yo tenía que ir allanando ese camino. Pues los primeros años iba con mis maletas llenas de cosas, de medicina, material de cura, les enseñé a las mujeres a curar heridas, a higiene, a los niños, a tener sus casas limpias, al poblado de no ensuciarlo, porque no teníamos fondos para hacer nada más, porque sí que había un colegio, todo ahí muy mal, que había que restaurar, pero no teníamos fondos. Pero yo iba primero dando esa educación y yendo 3 veces al año, un mes conviviendo con ellos, desde la igualdad, ¿no? Y a partir del año pasado, pues ya empecemos a hacer proyectos en el terreno, ya con la reconstrucción del colegio, cumpliendo sueños, ¿no? Porque cuando yo vengo aquí a España, como digo, mi vida la entrega a regalos de amor y no me quedo en mi casa. Yo vengo de Senegal y entonces, donde la vida me marca, mira que me han dicho que si quieres te hacen una charla en Pamplona. Pues me voy a Pamplona. Y de ahí salió una delegación. Tenemos 2 años ya una delegación en Navarra, gracias a una charla. Y de ahí tocó los corazones, brotaron corazones solidarios y ahí se ha hecho una delegación. Otra delegación en Murcia, que fue la primera que se hizo. Después otra en Sevilla. Entonces, donde me van llamando, yo voy yendo y ahí van brotando, va uniéndose más, sumándose más gente. Y como ya somos más delegaciones, más gente, todos a una para ayudar, pues dijimos, bueno, vamos a empezar a restaurar el colegio. Entonces restauremos el colegio, bueno, los hombres participando, limpiando, y yo digo, madre mía, con el paño, cuando ellos no son de darle al paño, las mujeres, los niños, niñas, y pusimos una casa de voluntarios para que no durmieran en el suelo. Y en octubre del año pasado llevamos los 3 primeros voluntarios. Cuando ya han hecho las carreteras, han asfaltado ya las carreteras y hay una carretera para ir, ya tenemos una casa donde hemos amueblado regalos de amor a las habitaciones con camas para alojar. Sí que las temperaturas no las podemos cambiar. Sí, tampoco podemos cambiar que haga agua potable porque no tenemos, son aguas de pozo. Este año ya hemos puesto placa solar para tener luz en el pueblo. Y bueno, en el pueblo no, en la casa donde estamos, para enchufar los móviles. Y en octubre pues vino por primera vez al terreno voluntarios de diferentes delegaciones. Vino de Navarra, vino un arquitecto técnico y enseñó a pintar a los voluntarios locales. Porque hemos hecho una familia de regalos de amor en la selva, porque en la selva son 280 habitantes y hay 40 familias voluntarias. De marido, mujeres y niños, ¿no? Entonces, cuando fuimos con los voluntarios, pues Ignacio llevaba a los voluntarios locales en formación de pintura para enseñarles una profesión y a la vez
supieran mantener el colegio cuando la pintura esté mal, pues volverlo a pintar. Después vino otro voluntario de Alicante, de Bigastro, de la Vega Baja, optometrista, hizo una campaña de revisión de vista allí en la selva. Y vino también de Murcia una periodista, Miriam, a hacer un reportaje de todo lo que se estaba haciendo. Y eran los tres primeros blancos que venían a la selva conmigo. Bueno, eso fue una fiesta. Y muy contentos, y fue una experiencia muy bonita porque trabajemos todos a uno, con mucha hermandad. Y entonces se ha rehabilitado 7 pabellones de aulas del colegio. Se ha pintado, se han arreglado los suelos, se han puesto puertas, ventanas. Y ahora este año, en enero, empecemos con la guardería, porque no había guardería. Y hemos hecho una guardería ahí también, que la hemos terminado ahora en abril. Estuve en abril y en abril ya se pusieron las sillitas, las mesitas, que en Facebook está todo, vamos, se puede ver todo el seguimiento de lo que yo estoy diciendo, y ahora pondremos también un vídeo de cuando vinieron Ignacio a enseñar a pintar, Kais y Miriam, ¿no? Para que vean. Muy bien. Mavi, precisamente Rosa está hablando de África, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros estuvimos dirigiendo, precisamente en África, teníamos de segundo entrenador a Ahmed, que era de Senegal, y pasábamos horas hablando de su pueblo, por eso lo conocemos bastante bien. Ahora bien, para terminar esta primera parte de la entrevista, Mavi, contanos un poco por qué, te lo habrá dicho Rosa más de una vez, regalos de amor, y qué nos trajeron para terminar esta primera parte como vídeo, para ver entonces lo que nuestra realizadora va a poner a continuación. Mira, una de las cosas que a mí me gustaron, de lo que más me gustó de Regalos de Amor, es que no hace dependientes a la gente a las que se ayuda, sino que les enseñan, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en el vídeo, les enseñan a poder vivir por ellos mismos. Entonces, no es cuestión de que se van allá a quedar Regalos de Amor toda la vida allí en ese poblado de Senegal, no. La idea es de ir a muchos más sitios, haciendo siempre independientes aquellos, porque si yo doy un regalo, lo tengo que dar, pero no para que ellos me devuelvan a mí algo, sino simplemente por darlo y por ayudarle. Si queremos realmente salir y sacar a esta gente del sitio donde está, no puede ser solamente te doy, no, te voy a dar herramientas para que tú puedas sobrevivir. Y además, con esas herramientas debes de ayudar a los que tienes tú también a tu alrededor. Porque además Rosa me contó que luego había poblados de cerca que los llamaban a ellos para pintar. Claro. Como lo enseñaron a pintar, claro. Pues luego ellos han aprendido un oficio con lo que se pueden ganar la vida. Entonces es algo que es muy bonito, porque muchas organizaciones siempre están en el mismo sitio, pero ¿por qué? Porque realmente no los están enseñando nada. No los enseñan a cultivar otra cosa en la tierra para que se puedan alimentar, no lo enseñan a purificar el agua, no lo enseñan a ciertas cosas para que ellos luego se puedan mantener, sino que al final es una excusa para estar recibiendo un dinero y trabajar siempre en el mismo sitio. Entonces, no, a mí lo que me encanta de Regalos de Amor es eso, que es un regalo, y es un regalo para que tú seas autosuficiente, para que no dependas de mí. Y eso es muy bonito, porque el amor no tiene apego. El amor no se apega, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver en el vídeo es un poquito eso. Cómo Rosa los ha enseñado a barrer, a limpiar, a pintar, cómo lo han enseñado a pintar, cómo hacen que ellos mismos sean autosuficientes. No voy yo y le hago el trabajo. Y después una educación, enseñarle una educación y ser agradecido, ¿no? De que no se le da por darle, ¿no? Sino sí, se le ayuda y se le regala, pero tiene un esfuerzo, tiene un trabajo y tiene una recompensa, que es su esfuerzo y su implicación, porque al fin y al cabo es para ellos. Nosotros tenemos nuestra casa y tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero es para ellos, ¿no? Muy bien, terminamos entonces con este vídeo que van a ver ahora, esta primera parte de la entrevista, y en pocos minutos seguimos con ustedes.